buenas noches. Asturias es zona endémica de garrapatas. Vegetación, humedad, fauna y ganadería en extensivo son algunos de los factores que favorecen su presencia y su abundancia. Diversos estudios han demostrado ya que algunas especies de garrapata están activas todo el año y que muchas de ellas portan patógenos capaces de hacernos enfermar. El que más preocupa es la bacteria que desencadena la enfermedad de Lyme, una dolencia que puede resolverse rápido o convertirse en algo crónico y muy difícil de combatir. Hoy, Asturias Semanal se dedica en exclusiva a los riesgos que pueden suponer las garrapatas, una amenaza aparentemente pequeña que cada vez más voces recomiendan no subestimar. Tengo 37 años, ahora mismo me siento como si tuviera 80. Y la verdad que es bastante jorobado estar como estoy yo, con dolores todo el día, día tras día, 24 horas al día, minuto tras minuto. Y ahora mismo, aunque tengo un montón de medicación, que supuestamente para los médicos es una medicación de caballo, a mí no me está haciendo nada. Tardo una hora en poder reaccionar, tengo que tomarme mi café, mis 6 pastillas de por la mañana, llevo mi parche de fentanilo, tengo chupachuses de morfina para chupar. O sea, mi vida se basa en que estoy entre 16 y 18 horas en la cama. O sea, no es vida. Si camino, se me inflaman los músculos y no puedo, o sea, no puedo ya al día siguiente ni moverme. Si no camino, estoy jorobada también, aunque intento todos los días caminar, da lo mismo, o sea, no veo una salida para esto. Susana padece la borrelia de Lyme, una infección bacteriana que se contrae por la picadura de una garrapata. Puede ser asintomática, pero también puede causar daños severos en diferentes órganos. Asturias es zona endémica. Las especies de garrapata capaces de contagiar Lyme están aquí presentes de manera estable y hacen enfermar a decenas de personas cada año. Según los expertos, no hay razones para la alarma, pero el riesgo real está motivando diversas investigaciones. Las garrapatas son parásitos hematófagos, se alimentan de sangre de sus hospedadores. Comparadas con otros artrópodos, tienen un periodo de vida bastante más largo, hasta de 2 años, 3 años, porque tiene una peculiaridad. En vez de alimentarse de una manera regular, solamente necesita 3 tomas de sangre. 2 para mudar, de la larva muda ninfa, la ninfa muda a un adulto, y la última para hacer la puesta de huevos. Son 3 tomas separadas en cada muda, que son 3 semanas en un ciclo de 2 años. Esa es toda la alimentación que necesita la garrapata. El resto del tiempo o está buscando, a la búsqueda de un hospedador, de poder fijarse a un animal o a una persona, o en una fase de baja actividad, bajando el metabolismo a mínimos, que la denominamos diapausa. Por ejemplo, esa diapausa le permite pasar los inviernos incluso debajo de la nieve, en condiciones muy frías. Entonces, esta peculiaridad es importante porque, sabiendo que son portadoras de enfermedades, tener un ciclo tan largo a los responsables del control sanitario de enfermedades, esto les complica muchísimo las cosas, ¿no? Porque durante 2 años van a estar vivas, y si portan un agente patógeno, ese agente patógeno va a seguir viable dentro de las garrapatas. El Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, SERIDA, emprendió sus estudios sobre garrapatas en Asturias hace 5 años. Los trabajos se desarrollan a través de diferentes proyectos, alguno en colaboración con los científicos de otro centro público, el NEIKER del País Vasco. Las investigaciones parten de que estos parásitos encuentran en la cornisa cantábrica todo lo que necesitan: temperaturas poco extremas, elevada humedad y abundancia de ganado en extensivo y de fauna. En espacios naturales en Estados Unidos, que lo han estudiado mucho, dicen que los grandes mantenedores de garrapatas son los ciervos. Bueno, pues aquí también yo he ido a cacerías, he hecho contajes de cuántas garrapatas hay sobre un solo ejemplar de ciervos o de corzos, y nos encontramos con unos números, con unas densidades de parasitación muy altas. Todo eso están contribuyendo a mantener poblaciones de garrapatas altos. Esta zona de aquí, los bordes de toda esta senda, como es una zona de paso de ganado,
suele haber bastantes garrapatas en los bordes, incluso aquí mismo ya suelo encontrar los otros años. Para estimar los riesgos necesitan averiguar primero cuántas garrapatas hay, de qué especies y en qué zonas y épocas. La Sierra del Sueve es la zona elegida para tomar las muestras. Por su propia seguridad, afrontan cada jornada con ropa larga y clara impregnada de repelente de ácaros y procuran cerrar las vías de acceso a tobillos y muñecas. Van a aplicar la técnica del arrastre con toalla por tramos de 100 metros, tanto en matorral como en bosque y en pradera. Voy a empezar a probar ya aquí porque vale. Normalmente las encuentro ya desde aquí. Entonces vamos a ver si hay suerte hoy. Las garrapatas están esperando en la vegetación, ¿eh? Normalmente están por debajo de un metro. No es lo mismo la altura a la que se sitúa un adulto que una ninfa o que una larva. Las larvas, que son el estadio más pequeñito, están prácticamente a ras de tierra, ¿eh? Con la toalla las cogeríamos pues en esta zona más baja, ¿eh? Las ninfas ya cogen una cierta altura, ¿eh? 10-20 centímetros. Ya digo, todo esto, bueno, con una cierta aproximación, porque esto no es matemática pura. Y los adultos son los que irían a alturas más altas. ¿Por qué el tema de la altura? Porque están buscando un hospedador del que alimentarse de más o menos tamaño. Entonces los adultos, como se alimentan en general sobre animales de más tamaño, como puede ser una vaca, necesitan una altura mayor para ser capaces de fijarse mejor. Y en cambio, las larvas se suelen fijar sobre roedores, por ejemplo, son un hospedador muy habitual, y entonces esos están prácticamente a muy pocos centímetros del suelo. Las primeras larvas y ninfas se agarran a la toalla a los pocos segundos de arrastre. Miden solo unos milímetros y han de ser retiradas y guardadas una a una. Enseguida empiezan a aparecer ejemplares adultos. Todas las garrapatas de un punto de muestreo irán al mismo tubo de ensayo, lo que permitirá determinar después la incidencia del parásito en esa zona concreta. Las investigaciones de todos estos años atrás nos han demostrado que tienen más habilidades de las que creemos. En los extremos del primer par de patas tiene un órgano que se llama órgano de Haller. Y ese órgano tiene sensores. Tiene sensores de varios tipos. Tiene un sensor de presión, de tal manera que notan si una persona o un animal está caminando y está produciendo unas vibraciones en el suelo que son capaces de detectar. Sensores de temperatura, de la temperatura corporal. Tanto todos los mamíferos estamos a 37 grados y ellos detectan, y sobre todo una vaca que es grande, pues ese calor que genera también son capaces de detectarlo. También tienen sensores de ácido butírico, que es uno de los componentes del sudor, con lo cual también posiblemente nos detectan mejor si estamos más acalorados y estamos moviéndonos que si estamos parados. Y finalmente tienen un sensor también muy importante, que es un sensor de CO2. Nosotros con la respiración exhalamos CO2 y ese CO2 son capaces de detectarlo. En una sola jornada de campo suelen recoger cientos de garrapatas, además de registros meteorológicos de ubicación y de hábitat. Volverán a las zonas de muestreo cada 15 días durante todo el año para averiguar la dinámica estacional de las especies. Su investigación apenas ha comenzado. Bueno, pues hace unos 12 años mi profesión era la que fue siempre. Yo solamente tuve esta actividad dedicada a la ganadería. Y me picó una garrapata, no le di importancia porque era lo que me ocurría con bastante frecuencia. Y va mi mujer a mirar entre el pelo y era una garrapata del tamaño de un garbanzo. Me la quitó con unas pinzas, lo curé con betadine y se me olvidó. Pero como un mes después empecé a notar debilidad, cansancio, malestar, adelgazamiento y cambios de temperatura bruscos. Estaba tan tranquilo pues haciendo un trabajo, sentado comiendo, y me entraba la tiritona típica de la fiebre y ponía el termómetro estado gripal y me dio paracetamol, beber mucha agua y abrigarme. Me preocupé y un buen día en la ducha noté que mis ganglios, tanto los del cuello, las axilas y las ingles, estaban muy inflamados y me dolían. Y arranqué otra vez al médico y le digo, oye, doctor, que esto va a peor. De su consulta salí con mi coche a medicina interna al Hospital Grande Covian. Yo llegué a pensar que tenía algo malo. Yo llegué a pensar, y es la primera vez que lo verbalizo, llegué a pensar en una posible leucemia. El diagnóstico definitivo llegó por casualidad.
Una doctora que escuchaba sus síntomas desde la consulta anexa le preguntó si se le había enganchado alguna garrapata. Al responder él que sí, lo sometieron a una analítica específica y le confirmaron que sufría la enfermedad de Lyme. La garrapata le había transmitido la bacteria causante, Borrelia burgdorferi. Yo estaba contaminado por la garrapata y llevaba mes y pico padeciendo y multiplicando en mi organismo la bacteria. Y luego me contaron lo que me podía haber pasado y la verdad que me asusté mucho y me curé, o sea, me curaron, pero tuve un tratamiento prolongado y la consecuencia fue que yo, por ejemplo, era donante de sangre y he tenido que dejar de ser donante. No me quedaron, a mi entender, después de tantos años, no noto que tenga secuelas de aquello, pero quizás si no es esta coincidencia de que una doctora había tenido una experiencia personal, hubiesen tardado seguramente mucho más en detectar la enfermedad y hubiese tenido consecuencias graves para mi salud y para mi bienestar, sin duda. Aunque algunos estudios sugieren que existe desde hace varios siglos, esta enfermedad no fue reconocida hasta 1975 para describir los numerosos casos de artritis reumatoide juvenil que se estaban registrando en torno al pueblo de Lyme, en Connecticut, Estados Unidos. Más de 40 años después, se ha extendido y ya es la enfermedad transmitida por vector más frecuente en todo el hemisferio norte. La garrapata, para transmitir la enfermedad, se necesita al menos 24 o 48 horas. De manera que tú, si vienes del monte y te haces una exploración y no encuentras nada, prácticamente no hay riesgo. Pero hay un problema y es que la garrapata tiene tres fases diferentes. Las que son auténticamente peligrosas son las ninfales, porque estas son como cabezas de alfiler. Muchas veces se cree uno que es un lunar incluso. Esas son las auténticamente peligrosas porque esas te las puedes saltar, las puedes dejar picando y estar más de 24-48 horas y entonces ese sería el riesgo auténtico de que apareciera la enfermedad. Si se descubre una garrapata sobre la piel, hay que retirarla de inmediato. Según los expertos, ha de hacerse tirando cuidadosamente de ella con unas pequeñas pinzas u otros dispositivos que suelen venderse para uso veterinario. Lo que no hay que hacer nunca es aplicar aceite, alcohol u otros productos para asfixiarla, pues eso hará que vomite dentro de nuestro organismo los patógenos que lleva en el estómago. La más frecuente en Asturias y pretenden en Europa también, la especie más frecuente en lo que es en la franja templada de ese Isodes ricinus en el Sueve, está activa prácticamente todo el año, desde enero hasta diciembre. Estamos hablando de una zona con unas cotas máximas pues limitadas, 1.100 metros de máximo y la mayoría sobre los 600 metros. Entonces eso hace que la actividad de las garrapatas se prolongue mucho más que en una zona donde las condiciones son más extremas. Pero aquí en Asturias, aparte de esa que digamos que es la especie principal, la más ligada a ciertas enfermedades, tenemos también otras especies que en determinadas épocas del año pues son tan abundantes o más que la que es predominante, digamos, en general. Por ejemplo, algunas especies de garrapatas que solamente las encontramos en verano y que están muy adaptadas a esas condiciones climáticas del verano, que como sería, por ejemplo, Rhipicephalus bursa, la encontramos mucho, pero solamente en esos meses de verano. Otras es Haemaphysalis inermis y es una especie invernal, solamente la encontramos en los meses fríos, los primeros meses, enero, febrero o los últimos del año. Hola, Ana. Te traigo ya las garrapatas que recogimos ayer. Estos tres primeros son machos y las otras son ninfas. Vale, perfecto. Venga, gracias. Hasta luego. Extraemos el ADN total de las garrapatas. Para ello utilizamos kits comerciales, que son unas columnitas, es un protocolo muy sencillo y una vez que tenemos ese ADN total, lo que hacemos es buscar por técnicas de biología molecular, como es la PCR, pues buscamos unos patógenos concretos, que son los que nosotros, bueno, tenemos interés en ellos, ¿no? Tú puedes buscar lo que quieras, tú eliges, y nosotros en nuestro caso, pues buscamos patógenos que tienen interés en sanidad animal,
porque bueno, trabajamos en el área de sanidad animal y luego adicionalmente pues, pues el patógeno causante de la enfermedad de Lyme por la repercusión que tiene, ya que es una zoonosis y por lo que vemos pues está muy, bueno, muy presente aquí en Asturias. En aquellas garrapatas que son positivas para alguno de los patógenos, lo que hacemos es ir un poco más allá e identificar a nivel de genoespecie. Y para ello lo que hacemos es secuenciar. Entonces nosotros mandamos un fragmento del ADN que hemos amplificado, que es en realidad lo que hacemos. Ese ADN lo mandamos a un servicio de secuenciación, que puede ser de la Universidad de Oviedo bueno, o cualquier otro, y luego esos resultados hacemos una búsqueda en las bases de datos de genes y tal que hay. Y eso nos dice exactamente qué genoespecie tenemos para el caso de Borrelia burgdorferi. De manera que nosotros con esos resultados podemos un poco hacer un análisis epidemiológico y ecológico, de ver si esas garrapatas pues, pueden estar más asociadas a pájaros o a diferentes zonas geográficas o que tienen, se han descrito más como causantes de enfermedad de Lyme en humanos. Bueno, es más información. ¿Qué tal, Julio? Hombre, buenos días. Ya, estás colbutos. Estamos colbutos, a ver si... Mira, vienen ellos a buscarlo. Desparasitamos contra la garrapata y la mosca. No te sobrará. ¿Cuánto va que no lo aplicas? Hará mes y medio, dos meses, o más o menos que pues, lo que estamos haciendo. Va a estar buen día, porque además, mira, no va a llover y lo van a incorporar y te evitarás algún problema tú y ellas. Manuel dio el relevo de su explotación a Julio, un joven ganadero consciente de que los parásitos pueden causar anemias, infecciones y otros problemas a su rebaño. Este es el producto que le permite mantener las garrapatas lejos de sus animales, una emulsión que ha de aplicarles periódicamente sobre la piel. La zona elegida es el dorso, vayamos a decir, de arriba entero, de los cuernos más o menos hasta el rabo. Es una tira completamente, vamos a decir, que trae una dosificación, el frasco, por el peso vivo del animal. Más o menos lo vengo repitiendo cada dos meses, más o menos vienes a hacer. Solo a veces depende de las climatologías. Por ejemplo, si llueve mucho o hace mucho, si hace mucho calor aguanta más, pero si llueve mucho el rápido lava el producto, va perdiendo, vayamos a decir, efectividad. Y más o menos a los dos meses o así lo suelo repetir. Si no lo echaras, verías las vacas llenas de mosca y de garrapatas, vamos, inundadas. Y tú echas esto y al día siguiente, no, o sea, van cayendo, secando y las moscas, por ejemplo, igual tarda más de mes y pico en afectarlas, ¿eh? Desparasitar sus 62 vacas le cuesta unos 600 euros al año. El tratamiento queda registrado para información del veterinario y del matadero. En la vertiente norte del Sueve, la más húmeda, maneja sus animales Ángel, un ganadero con muchos años de experiencia. También procura desparasitar a sus animales y supervisarlos porque asegura que nada es 100% infalible. Los animales que están por prado tienen menos garrapatas que los que están arriba del monte. Arriba en el monte, una auténtica epidemia. Podría tener 200, 300 garrapatas una vaca. Aquí, oye, puedes encontrar una, cinco, bueno, una cosa normal. Pero, a ver, garrapatas hay en todos los sitios. Arriba mayor cantidad, pero por aquí, por todos los sitios. Hasta los jardines hay garrapatas. A ver, yo en esta vida tuve dos problemas con animales de garrapata. El año pasado la yegua y hace como 20 años una vaca. Una vaca aquí en los prados que empezó a orinar raro, era como Coca-Cola, y adelgazar, que se quedaban los huesos, comía y tal, pero la vaca no estaba bien. Llamé al veterinario y me dijo que el problema que era el mal de la garrapata. Digo, ¿pero cómo va a ser el mal de la garrapata si las otras también tienen garrapatas? Dijo, no, es que esta cogió una garrapata que estaba infectada. La vaca se recuperó con tratamiento, pero la yegua murió en pocos días. Pese al uso de repelentes, Ángel asegura que rara es la jornada que no detecta ninguna garrapata entre sus animales. Algunos tienen multitud de cicatrices de picaduras pasadas, picaduras que también él sufre, aunque nunca ha enfermado.
Los ganaderos del Sueve fueron objeto de una de las primeras investigaciones sobre garrapatas desarrollada en Asturias, la tesis del doctor José María Asensi, publicada en 1992. Se registraban por entonces los primeros casos de Lyme y todos llegaban de esta sierra litoral. Asensi se propuso demostrar que sus ganaderos estaban más expuestos a la borrelia que el resto de la población. Para lograrlo, analizó la presencia de anticuerpos en las muestras de sangre. Bueno, pues efectivamente nos apareció 23%, me parece, de los pacientes, de los campesinos del área del Sueve con ello, y no llegaba al 15% en el resto de la población asturiana, mientras que en la gente de ciudad nos salió el 0%. Lo que más nos llamó la atención es que, bueno, para cuando hicimos la entrevista para los campesinos, preguntábamos por el número de picaduras de garrapatas, y la diferencia sustancial que había entre la zona de los campesinos del Sueve y el resto de los campesinos es que en los campesinos del Sueve prácticamente el 100% decían que habían tenido infinidad de picaduras de garrapatas todos los años, mientras que en otras zonas de Asturias no. Dos décadas después, el equipo del SERIDA ha analizado más de 1.000 garrapatas del Sueve y cerca de un centenar de pequeños mamíferos, sobre todo ratones, considerados el principal reservorio de la enfermedad. Esto es, la portan y contagian, pero a ellos no les afecta. Después de 3 años de estudios, han llegado a conclusiones muy concretas. En la Sierra del Sueve hay garrapatas activas todo el año. Son especialmente abundantes en las épocas lluviosas y en torno al 2% de las ninfas y al 5% de las adultas portan la bacteria capaz de hacernos enfermar. Hablar de entre el 2 o el 5%, pues uno dice, oye, ¿qué porcentaje más bajo? Pero hay que tener en cuenta el otro factor que decíamos, la abundancia. ¿Cuántas garrapatas hay? Entonces, si la abundancia de garrapatas es muy grande, si hay personas que tienen más facilidad también para que sufrir picaduras de garrapatas a base de insistir, si el riesgo está ahí durante mucho tiempo, todo el año, como decíamos, la abundancia de garrapatas es enorme, un 5% de ellas infectadas se convierte en una cifra importante. Hace algo más de un año, los propietarios de este establecimiento se llevaron el susto de su vida. Todo empezó un día de verano, en la playa, cuando su hijo Hugo, de 5 años, sintió una picadura en la cara que en principio achacaron a una avispa. Al día siguiente, el niño se levantó ya con la cara muy inflamada, con la oreja, y además era una picadura un poco singular, porque tenía un cerco alrededor de toda la cara y otro que le cogía toda la parte entera de la cara. Era un eritema crónico migrans, que aparece con frecuencia, aunque no siempre, en el estadio 1 de la enfermedad de Lyme. Es una mancha que aparece alrededor de la zona de la picadura, es como un anillo, y es un anillo que va creciendo progresivamente. Aparece pues a la semana, 15 días de sufrir la picadura, y bueno, puede estar creciendo hasta hacerse enorme. Por la zona central se aclara y quedan unos bordes pues muy, muy rojos, enrojecidos. No fue ese, sin embargo, el diagnóstico que recibió Hugo. Fuimos al médico de guardia y tal, y la médica de guardia nos dijo que posiblemente era una picadura de una araña, que le había picado una araña bastante fuerte, y que todo ese cerco que tenía rojo, que era el veneno de la araña. Entonces nos dio un antiséptico, una pomada, y dijo que nada, que se la echáramos durante unos días hasta que eso fuera aliviando, y que a raíz de ahí el niño empezó a estar como más cansado, a estar mal, estaba como más débil, no quería bajar a la playa, no quería jugar con otros niños, pasaba el día tirado por todas las esquinas, y ya fuimos a la pediatra de cabecera. Y que lo del dolor de cuello y las piernas y tal era seguramente que a veces dan malos golpes en las colchonetas, se tira, y su padre le notó como que la parte derecha donde le picó la picadura no movía la cara. Me llamó y bueno, yo lo observé, hablé con él y ya no movía nada, ni cerraba el ojo, ni movía la boca, nada. Hay un segundo estadio en que, bueno, ya es un cuadro que recuerda un poco un cuadro gripal,
que pueden tener inflamaciones articulares y sobre todo tienen lo que se llama un síndrome de Vanguard, que es parálisis faciales, muchas veces bilaterales, acompañado de dolores radiculares y meningitis. Fue lo que le detectaron a Hugo ya en el hospital de Cabueñes y asociado a la picadura de una garrapata. Había pasado antes por 3 médicos y 3 diagnósticos erróneos. La gente piensa que las garrapatas se quedan enganchadas en la piel y que la ves, la quitas, echas un poco de betadine o lo que sea y no pasa nada. La garrapata que picó a Hugo no se queda en la piel, te pica como un mosquito y se va. Puede producir enfermedades o no, transmitir enfermedades o no. Y yo creo que esa información deberíamos de tenerla todos, cuanto más en un centro de salud cercano a la Sierra del Sueve, ya que son endémicas del Sueve. Hugo fue sometido a tratamiento intravenoso y observación continua. Afortunadamente, a los 3 meses empezó a mejorar y ahora, un año después, se siente sano. El susto y el miedo van retrocediendo y el episodio queda en una pesadilla pasada. Tenía que tener un parche en el ojo porque se le secaba el ojo, no, el ojo no cerraba. Sí, vomitaste muchas veces en el hospital. Por no comer. Claro. Cuando la borrelia se detecta pronto y se trata, normalmente con antibióticos, los afectados se recuperan en unas semanas o meses. Pero en ocasiones el diagnóstico tarda años en llegar y para entonces la bacteria ha provocado daños severos y hasta irreversibles en el sistema nervioso, en el corazón, en articulaciones y en otros órganos como los riñones y los ojos. En Susana, la enfermedad se ha vuelto crónica. Lleva más de 2 décadas acumulando síntomas y tratamientos, pero no consigue que le reconozcan la incapacidad por Lyme. El neurólogo de joven me dijo, pues mira, tienes razón, no tienes vértigo. No es vértigo lo que tienes. Y además es que me explicas muy bien lo que te pasa. Entonces el médico más o menos tuvo una idea de lo que podía tener y buscó esa idea. Buscó la idea, me hizo unas analíticas bastante grandes y salió que tenía borrelia, que era positiva Lyme. Era positiva Lyme, también tenía Helicobacter, citomegalovirus y bueno, un montón de historias que te provoca normalmente la enfermedad de Lyme, la picadura de una garrapata. El neurólogo pues me hizo muchísimas pruebas, me sacó médula, me hizo potenciales, me hizo muchísimas cosas. Pero llegó un punto en el que pegó un cambio como muy raro. Empezó a apartar todo sobre Lyme. Sigue saliendo positivo cada vez que me hacen una analítica, pero él dice que es una reacción cruzada. Luego me hizo otro diagnóstico de que era todo sin, por un proceso del cortejo de depresión. Lo que no entiendo es por qué lo niegan. Es más, tengo 2 oculistas que son los que me han visto porque estoy perdiendo la vista, veo borroso doble... Estuve ingresada en mayo, creo, por esto, poniéndome corticosteroides y no ha funcionado. La doxiciclina que me dieron para Lyme de 21 días tampoco funcionó. Entonces ellos, sobre todo un doctor, me dijo que eso que era Lyme, lo que yo tenía en la vista, que es producido por el Lyme. Sin embargo, el neurólogo pues no lo quiere reconocer. Cada vez hace un diagnóstico distinto, pues es por el tema psiquiátrico, al siguiente fue porque era por la fibromialgia, al siguiente fue porque era por la vista, y ahora en diciembre cuando vaya pues no sé qué me dirá, que igual es porque tengo una uña torcida, porque ya me espero cualquier cosa. De niña, Susana sufrió 2 mordeduras de rata. No sabe si contrajo la borrelia entonces o de adolescente cuando una garrapata le provocó tal infección que temió perder la pierna. No recuerda cuándo se volvió débil y enfermiza, pero sí que hasta hace unos años pudo trabajar. Ahora, con la movilidad y la vista muy mermadas, sobrevive gracias a sus 2 hijos. Bueno, la asociación se constituyó ante el absoluto desconocimiento de esta enfermedad en España en 2014. Lo hicieron pues 3 chicas que se conocieron en Bruselas cuando estaban realizando un tratamiento antibiótico en una clínica muy conocida allí. Y entonces pues decidieron al volver establecer la asociación. Eran de hecho, venían de diagnósticos previos, de hecho casi todo el mundo o viene de estar años sin diagnosticar
o ha pasado a lo mejor por uno o varios diagnósticos hasta por fin llegar a que surja la bombilla en algún sitio. Principalmente, pues a lo mejor gente que investiga a través de pues, gente con fatiga crónica, por ejemplo. Estas chicas tenían un diagnóstico previo de fatiga crónica, investigaron, vieron hablar sobre Lyme en internet, lo leyeron por ahí y decidieron hacerse la prueba, y a partir de ahí pues fue cuando empezó un poco su andadura en Lyme, ¿no? Ahora la Asociación de Lyme ALCE tiene unos 150 socios y recibe a diario solicitudes de España y Latinoamérica. Están orientando a muchos pacientes sobre el camino a seguir para que su enfermedad pueda ser desenmascarada y tratada. No es nada fácil. Para empezar, la mitad de los afectados no recuerdan haber tenido una garrapata. Algunos síntomas pueden confundirse con los de otras dolencias y requerir analíticas muy diversas y el punto de vista de médicos de diferentes especialidades. Y además, según ALCE, las pruebas de detección de Lyme que se practican en España no son del todo sensibles, lo que da pie a falsos positivos y falsos negativos. Estaría muy bien que el Ministerio de Salud estudiara la posibilidad de que desde un hospital se pudiera enviar o un centro de salud se pudiera enviar una garrapata a los laboratorios veterinarios que se encargan de analizarlas, porque es mucho más barato y menos costoso, y además es más rápido identificar si ha habido una infección o no. Entonces, esa es una de las cosas que queremos promover. La asociación reclama formación profunda sobre Lyme en las facultades de medicina y unidades especializadas en los hospitales. Entretanto, piden a los profesionales sanitarios que se abran al conocimiento, incluso cuando algunos pacientes llegan con los resultados de pruebas diagnósticas más precisas realizadas en Alemania. No que lo acepte directamente, porque eso también quizás es mucho pedir, pero sí que se documente antes de emitir un juicio clínico negativo, porque pasa mucho que hay gente que pierde su baja o que tiene problemas para acceder a un tratamiento, porque te viene, pues, como por ejemplo este médico que te he dicho, que tú vas con tu diagnóstico, incluso le acompañas publicaciones y material sobre la enfermedad de Lyme y te dice, no, esto yo no me lo creo. Estamos trabajando junto con la comunidad médica. Lo que vamos a hacer desde ALCE y les hemos propuesto es primero ponerlos en contacto para que entre ellos pues se vayan conociendo y vayan pudiendo intercambiar información, y luego aparte pues crear o proponer la creación de un directorio compartido donde se vayan incluyendo publicaciones. Hay 700 publicaciones que seleccionó el ILAS este año sobre la enfermedad de Lyme, hay muchísimas más, y que ellos pues puedan ir compartiendo este tipo de cosas, ¿no? Impulsar la investigación es otro de los objetivos. No solo hay que mejorar los métodos diagnósticos, sino también los tratamientos, protocolos antibióticos que hasta la fecha son más bien experimentales. Países como Estados Unidos, Reino Unido y Suiza acumulan décadas de investigaciones. Esta bióloga asturiana participó durante 10 años en uno de los trabajos desarrollados en la región suiza de Neuchâtel. La bacteria que causa esta enfermedad se llama Borrelia burgdorferi, y burgdorferi es el apellido de Burgdorfer, que fue el que determinó cuál era el patógeno de esta enfermedad. Estudió en la Universidad de Neuchâtel y tenía contactos con otros parasitólogos de la Universidad de Neuchâtel, y eso hizo un equipo que iban, bueno, pues a buscar muchas garrapatas en la zona, y es una zona... Sí. Lo ideal en estos casos sería que hubiera una sinergia en todas las personas que están interesadas en el tema, salud pública, humana, salud ganadera. Por ejemplo, en Suiza, vuelvo al caso que conozco un poco más, hay determinados colectivos que quieren hacer que sea considerada como una enfermedad profesional, sobre todo para gente que trabaja en la zona forestal, porque supone de cara a secuelas a largo plazo tener un apoyo y un seguro médico detrás que lo apoye. Y hay otro tipo de enfermedades. Entonces, lo ideal sería que verdaderamente no cada investigador trabajara en su pequeño laboratorio y que se sienta un poco aislado, sino poder unir todas esas experiencias en principio en una zona regional y luego más amplio. Yo, por ejemplo, mi interés de contactar cada vez que vengo de vacaciones es qué es lo que se está haciendo en Asturias, y siempre me quedaba un poco desilusionada, es decir, no hay nada, y este año me he encontrado con dos proyectos interesantes, y bueno, parece que la cosa funciona, que la gente se empieza a interesar más y preocupar también.
Según un informe publicado hace 2 años por la Consejería de Salud, la incidencia de la enfermedad de Lyme ha crecido en Asturias hasta los 25 casos por cada 100.000 habitantes. En concejos del suroccidente, ese impacto sube hasta los 130 casos por cada 100.000 vecinos. Y esas son solo las historias conocidas, pues al no ser una enfermedad de obligada declaración, no hay registros oficiales. Lucía está centrando su tesis doctoral en conocer la prevalencia de Lyme entre los habitantes del área sanitaria segunda. Primero era conocer cuánta gente tenía anticuerpos, gamma globulinas, frente a la borrelia, que es el microorganismo que produce la enfermedad, en ausencia de tener síntomas ni signos de ella. ¿Qué quiere decir eso? Que han estado en contacto con ese microorganismo alguna vez en su vida. Pueden, además, nunca desarrollar la enfermedad, porque igual tus propios anticuerpos han sido capaces de limitarla. O sea, bueno, has tenido una clínica que tu cuerpo ha sabido defenderse y ya puede operar. Su trabajo engloba recogida y análisis de garrapatas, estudio del perfil y la historia clínica de cada paciente y analíticas de sangre. Yo vengo a diagnosticar, o sea, debemos hacer como una media de unos 500 ensayos anuales, de los cuales un 17, un 20% dan positivo. Luego hay que ver que esos positivos y luego se confirman o no. Pero bueno, nosotros tenemos todas las semanas tenemos casos. En los últimos años, más de 230 asturianos han sido hospitalizados por la enfermedad de Lyme. La distribución mundial de las garrapatas está creciendo por causas como los movimientos poblacionales, las aves migratorias y el calentamiento global. Prevenir picaduras en animales y personas es, de momento, la principal defensa que tenemos. Combatir la bacteria plantea aún demasiadas incógnitas. Esto es todo por hoy en Asturias Semanal. Si quieren volver a ver esta entrega, podrán encontrarla en TPA a la carta. Recuerden seguirnos, si lo desean, en Facebook y Twitter y, sobre todo, volver a sintonizarnos en 7 días. Gracias y muy buenas noches.